Reeves. Despliega las alas, Sinin. Esto se va a complicar si me ve alguien. Quiero ver. Explora la zona, Sinin. Ugh!
No tengo intención alguna de ayudarte. Buen hombre, prefieres vivir bajo... Ahí está Fulke. Es por el bien de tu comarca. ¡Has perdido el juicio! ¿Qué es este escándalo? ¡Esta mujer quiere robarme! Este mercader va a llevar unas provisiones al castillo. Aceite, flechas, escudos, raciones... Quiero comprárselas, pero él se niega. Yo jamás vendo sin saber si me pagarán. Eidwin es una clienta valiosa. Te ofreceré otro trato. Aquí tienes unas cuantas monedas. ¡Jesús! Eres mejor cliente que la insoportable de tu compañera. Dijo que había soldados de camino. Si los sorprendemos con ese aceite, Eidwin tendrá menos refuerzos. Tengo visiones de hombres en llamas. Oigo alaridos de soldados. Si dejamos el aceite y las provisiones cerca del heno, arderá como el fuego del infierno cuando lleguen los soldados. Ve a ese risco y avisa cuando lleguen los soldados, ¿de acuerdo? Me oirás aullar cuando vea que se acercan. ¿Qué ha sido eso? Mi aullido. Vienen los soldados. ¡Prepárate! Los soldados están cerca. Esa rama es un buen lugar desde el que asestar el primer golpe. Miserables.
¡Atrás! ¡Acabemos con esto, hermanos!
Ese era el último. Idwin jamás recibirá la ayuda que está esperando. ¿Algún problema? No, más bien al contrario. En San Albano, tu hermano dijo ser pariente de los dioses. ¿Es cierto? ¿Desciende de los vástagos de los arcontes, los Isu? No pretendo ofenderte, Fulke, pero apenas la mitad de lo que dices tiene sentido. Perdona, suelo sobreestimar a mis interlocutores. Hombres que temen la condenación, cuando la ignorancia es el peor de los males. ¿Qué ignorancia? ¡Qué frase más perfecta! Te lo preguntaré directamente. ¿Desciende tu hermano de los dioses? ¿Puede que él mismo sea uno? ¿Cómo va a ser eso posible? Ni tú misma creerías algo así, ¿verdad? No insinúo que sea la luz que todo lo gobierna, pero sí un dios menor, imperfecto y dado a la tentación. Sigurd es tan solo un hombre, hijo de un rey y hermano mío. Por muy altivo que sea, no es un dios. ¿Y no es posible que su linaje fuera engendrado por un dios en una era remota? No tenemos tiempo para esas fantasías, Fulke. Es hora de que me reúna con Gidrich. Debo ver cómo van los preparativos del asalto. Buena suerte, Eivor. Aquí estaré, rezando por las almas de los muertos antes de ir contigo.